Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, muchas veces sudamos cuando hablamos con las mujeres que nos gustan. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado qué tan seguro te sientes de ti mismo al hablar con una mujer? Quizá no estés seguro de la respuesta, pero lo que sí es verdad es que la mayoría de los hombres se ponen nerviosos al conversar con mujeres que acaban de conocer. Puede parecer casi imposible no ser tímido con las chicas, especialmente cuando te encuentras parado frente a una chica absolutamente hermosa, sin tener nada que decir. Sin embargo, debes darte cuenta de que no tienes que decir nada exclusivo y que todo lo que tienes que hacer es mostrar un interés genuino en la chica con la que estás hablando. Si haces esto, estarás en camino de tener una conversación divertida y fácil con cualquier chica con la que quieras hablar. Y en efecto, estilócrata, esto es lo primero que debes hacer si deseas tener una oportunidad con ella. Si tienes una fuerte sensación física de ansiedad cuando piensas en hablar con una chica que te gusta, o sientes una vacilación poderosa y paralizante cuando quieres acercarte a una chica o quieres invitarla a salir, quédate, ya que a continuación te daremos algunos consejos prácticos para que pongas a prueba. Pero antes, estilócrata, no dejes de darnos un like. Sé que te gusta nuestra edición y curaduría de imágenes. Lo hacemos pensando en que este es un paraíso masculino. ¿Listo? Te lo agradecemos. Ahora sí, comenzamos. 1. Ten confianza. Una de las principales razones por las que muchos hombres se ponen nerviosos es que simplemente no saben cómo hacer que las chicas se sientan atraídas por ellos. Recuerda que si tienes confianza, tienes el poder de atraer a cualquier mujer hacia ti. Como hombre, es muy fácil sentirse atraído por alguna chica, porque tu atracción por ella se basa principalmente en su aspecto. Sin embargo, la atracción de una chica por ti se basa principalmente en cómo la haces sentir cuando interactúas con ella. Si un chico interactúa nerviosamente con una chica y espera que le guste porque está siendo muy amable y educado, la realidad es que no se sentirá atraída. ¿Pero por qué? Las mujeres se sienten atraídas por la fuerza emocional de los hombres, como la confianza, alta autoestima, y por el contrario, se sienten desactivadas por la debilidad como nerviosismo, dudas, inseguridad, etc. Es por eso que cuando confías en tu capacidad para hacer que las chicas se sientan atraídas por ti, automáticamente dejarás de sentirte tan nervioso. En cambio, te sentirás emocionado porque sabes que puedes tener éxito. 2. Supera tu sentimiento de inferioridad. Se ha descubierto que la causa de la mayor timidez es un sentimiento de inferioridad. Si sientes que de alguna manera eres menos valioso que la chica, entonces te sentirás tímido y nervioso a su alrededor. Imagina a una chica que conoces que no es atractiva para ti. ¿Sientes ansiedad o nerviosismo a su alrededor? No, probablemente no. Y si lo haces, seguirás siendo mucho menos que alrededor de una chica guapa. Piensa más a fondo en eso. ¿Estás más relajado e informal con ellas? ¿Hablas de la misma manera que hablarías con un amigo? Bien sabes que alrededor de una chica guapa, tu mente se queda en blanco de repente y no se te ocurre qué decir. Pero, ¿por qué sucede esto? Esto sucede cuando le das tanto valor a la apariencia que una chica guapa se vuelve intimidante. 3. Gana experiencia. Otra forma de sentirte inferior es pensar que tener menos experiencia que la chica te hará repulsivo inmediatamente. Esta sensación de saber y conocer menos que ella sobre los asuntos de coqueteo te sabotea. Para empeorar las cosas, puede que sea cierto si has crecido un tanto tímido y socialmente incómodo. Será casi inevitable que la mayoría de las chicas tengan más experiencia que tú. Y si es guapa, más. A ellas les llueven las invitaciones. ¿Qué debes hacer entonces? Pues ponerte al día. Desde el día de hoy,
Comienza a hablar con chicas e involucrarte con ellas. Esto te dará confianza cuando decidas actuar con alguna. Además, recuerda que el hecho de que tengas menos experiencia que la mayoría no significa que no les gustes. Solo significa que tienes que trabajar en tu timidez o ansiedad social. 4. No te esfuerces demasiado. Lo que una chica realmente quiere ver cuando interactúa contigo es que tienes la confianza suficiente como para ser tu verdadero yo, mientras que también te enfocas en hacerla sentir segura y cómoda. Si crees que no eres lo suficientemente bueno para una chica, a menudo cometerás el error de esforzarte demasiado para impresionarla durante una conversación. Por ejemplo, siendo extra amable, siempre tratando de decir lo correcto, etc. En realidad, las chicas no quieren que te esfuerces tanto. Quieren que creas en ti mismo, te relajes y permitas que se sientan atraídas por tu personalidad única. 5. Sé asertivo. Una forma de dejar de estar tan nervioso con una chica es tener muchas opciones en lugar de una. La mejor manera de hacerlo es hablar con muchas mujeres semanalmente o diariamente. Si solo hablas con una chica nueva al mes, será difícil no pensar en ella. Si constantemente estás conociendo chicas nuevas, entonces se vuelve mucho más fácil. Muchos hombres que no tienen experiencia con mujeres tienen ideas equivocadas e ingenuas sobre cómo funcionan las relaciones. Tal vez piensas que la mejor estrategia para conseguir novia es esperar las circunstancias correctas. Estás esperando una situación en la que acabas de conocer a una chica y mágicamente no estás nervioso por hablar con ella, mientras que la chica ideal es la que hace todos los movimientos. Deja de soñar, estilócrata. Tú eres el hombre, el alfa, el que debe atraerla a ella. Por supuesto que existen esas chicas, pero deben de ser pocas. Tienen sus complejidades. Ya te hablaremos de ello otro día. La dura realidad es que vas a tener que trabajar y aprender a lidiar con tu nerviosismo si quieres tener novia o si quieres ser atractivo. Claro, puede que tengas suerte un par de veces cuando una chica haga gran parte del trabajo para conocerte, pero probablemente no será la misma chica que quieres. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.